Nati, buenas tardes. ¿Acompañas? Apoyar, sí. Apoyar a mi pareja, claro que sí. ¿Ha sido muy difícil para ti por lo que has visto, lo que has escuchado? Todo tranquilo, todo bien. Yo vine más a apoyar y yo creo que... ¿Qué expectativas tienes, Nati? ¿Qué expectativas tienes? Todo positivo, mantener todo positivo, que yo creo que eso es lo principal. Siempre, aquí en la casa. Caminando para allá. Sí. Es que Nati había dicho que te había afectado la muerte del productor musical. Sí, claro que sí. Esto para usted. Eso es algo horrible. Algo horrible, muy lamentable. Un excelente productor, ser humano. Y entiendo que a todos, para todos, ha sido un shock. ¿Qué le han dicho los hijos de Rafi con relación a todo este proceso? Porque sin duda es una situación muy difícil. Y siendo, ¿verdad?, jefa de familia, de hogar, ¿cómo esto ha afectado, cómo les trastoca? Lo que hemos mantenido es un ambiente de familia positivo, como digo, estamos todos en la casa, yo he estado con ellos cuidándolos, estamos todos más unidos que nunca, que eso es lo más importante, y apoyando a su papá y dándole muchísimo amor. Siempre. ¿De qué manera la vida ha cambiado su vida, la llegada de vida? Una bendición, demasiado grande. ¿Cómo es esa princesa? Está excelente, está saludable, que es lo principal. Sabemos que en principio no pudo tenerlo, sino una bendición. No hay mayor bendición que esa, por eso estamos más positivos que nunca. ¿Confías en la inocencia de Rafi? Totalmente. Ellos me conocen. ¿Qué le pareció lo que escuchó hoy en sala, esa evidencia que nos presentan? Ya ellos ven todo. Dame un permisito por ahí para yo. Gracias. ¿Qué se ha presentado? Muchísimas gracias. 100%. Rafi, el hecho de que hayan monitoreado sus llamadas hasta 5 días después del allanamiento, ¿cómo reaccionas a ese particular? No puedo hablar del caso, créanme, que yo quisiera explicarle todo, pero de verdad que tengo que respetar esa regla. Tengo que respetar la regla. ¿Le emociona que Nati esté acá presente hoy? Obvio, claro que sí. Y a ustedes también siempre, por transmitirle esas energías positivas dentro de todo, ¿está bien? Gracias. Nos vemos el lunes, ya mañana.